Una vez hemos ingresado al recurso, aquí procedemos a crear una actividad. Pues quisiera hacer un pequeño taller en línea y la plataforma valora. Entonces, vamos a crear una actividad evaluativa desde MyMATLAB en este. Damos clic en la asignatura. Se vaya a colocar la evaluación. Acá vengo y ubico la parte de abajo, dice, bueno, tareas. Puede dar clic aquí a tareas. Le asigné a tareas. Le voy a decir aquí donde dice crear actividad. Y le voy a decir que me cree una prueba. Nombre de la prueba. Y ustedes decidirán qué nombre le coloco. Sugiero que como es una especie de taller para que ellos puedan repasar, yo creería que le iría a asignarle el plan de estudio. Es decir, que si yo a evaluar la unidad 1, la 2 o la 3, dejo para que ellos tengan acceso y puedan ver los contenidos. Y sobre todo también para que aprendan cómo responder. ¿Sí? Porque la plataforma en ese caso, ella tiene las respuestas en forma como están sus expresiones. Hay veces que toca revisar la evaluación, pero menos mal que eso se permite, se revisa la evaluación y de pronto ellos colocaron 0.5 y la plataforma me estaba pidiendo un medio. Entonces el profe puede de una vez cambiarle la nota. Entonces, bueno, primero colocamos el título. Recomiendo asignarle un plan de estudio porque es una especie de taller para resolver. Siguiente. Aquí me abren las unidades. ¿Cuál unidades voy a trabajar? Voy a trabajar por lo menos determinantes. En determinantes, aquí también me aparecen las subsecciones, es decir, introducción a determinantes, propiedades, regla de Cramer. Vamos a coger regla de Cramer. Perfecto. Y aquí esto lo dejo tranquilo. Observen acá. Aquí lo importante es mirar, sobre todo en estas situaciones, que este icono, ya se lo voy a resaltar. Este icono, ¿sí? Estos iconos que estoy mostrando acá, quiere decir que funcionan en los celulares, ¿sí? Si no es así, no van a funcionar en los celulares y vamos a tener problemas entonces. Entonces, recomendaciones es, ¿cómo hago yo? Bueno, vamos a seleccionar las preguntas. Entonces, a mí me gusta la 3.1, ahí medio me la visualiza, pero si la quiero ver mejor, simplemente le damos un clic. Ella me la va a cargar en pantalla. Acá. Miremosla. Y me está diciendo, utilice la regla Cramer para calcular la solución de las siguientes matrices. Aquí me la está mostrando. Si esa pregunta me parece bien para es que le voy a colocar a los muchachos, pues simplemente le digo agregar. Ya ahí esa prueba fue asignada. Si quiero seguir viendo pregunta a pregunta por esta pantalla, pues simplemente le doy a siguiente y me va a mostrar la siguiente pregunta. Miren, este era el ejemplo que yo les decía. La plataforma está esperando que el estudiante le escriba tres medios. Por eso es bueno dejarle el material de estudio. Y el estudiante aquí hubiese podido colocar 1.5 como docente cuando le revise la respuesta, porque ellos de seguro que irán a hacer sus reclamos. Uno le dice, ah, no, sí, qué pena, pero le recomiendo que vea mejor las actividades. Le coloco uno. Si esta me gusta, también le digo agregar. Aquí puedo ir siguiente, si esta no me gusta, entonces agregar. Puedo salir en cualquier momento de acá y puedo continuar por acá. Si sí, miren que si me coloco me sale un poco donde se me muestra la pregunta. Insisto, si no la veo bien, vuelvo y la amplío. Si aquí cuando ya se carga, digo, ah, bueno, esta me parece bien. Podría también, inclusive, entonces no señalarla de allá, sino que venga la señal de aquí.
le digo agregar. Entonces, también puedo agregar por aquí y agregar y ella me lo da. Entonces, digamos que el taller lo voy a hacer de 8 preguntas. Agregamos otras 2, 6, 7 y 8. Resulta y pasa que para mí esta pregunta es mucho más difícil, por ejemplo, que otras. Entonces, yo aquí en lugar de decirle un punto, le digo que no vale 2 puntos. Y si esta también me parece difícil, le coloco. Entonces ya con eso también puedo darle nivel de dificultad a las preguntas, según el puntaje que yo le doy. Ahí pues ya yo sabré que me va a arrojar un total de 10 puntos. Y él me va a mostrar allá los bueno, le damos clic en siguiente. Aquí viene la fecha. Pues la fecha parece que puede ser activa desde hoy o yo decido cuando quiero mostrársela a mi estudiante. Por ejemplo, si yo quiero que les aparezca el día jueves 12/04/2020 y que cierre, entonces vengo aquí al almanaque y lo veo. Vas a cerrar en abril, que cierre el 10 de abril, por dar un ejemplo. Listo, ahí cerró el 10 de abril. ¿Qué más? Permitir puntaje parcial en las preguntas con varias secciones, eso está bien. Esto no habría que colocarlo. Aquí limitar el número de intentos. Pues si usted lo va a dejar como un taller, una evaluación, puede limitar a un solo intento, a dos intentos. Ya eso depende de su criterio. Se espera que los alumnos finalicen la prueba en una sesión. Si el intento lo interrumpen, los alumnos podrán volver a acceder y completarlo personalmente. Esta parte súper, si la dejo activa, porque el estudiante puede tomar la pregunta y es una especie de taller sentarse a resolverlo con calma, averiguar cómo se resuelve por internet, estudiar la manera de responderlo y después volver a ingresar y contestar. Si le coloco aquí, ya sería un tipo de evaluación. Si se sale, tendría que pedir permiso o de una vez. Si lo voy a dejar tipo taller para que ellos puedan entrar y salir, aquí no le asigno tiempo. Si lo quiero tipo evaluación, le asigno tiempo, le digo aquí 60 minutos, 120 minutos, el tiempo que yo consigo. Aquí depende. Taller lo dejo abierto, el estudiante puede ingresar y seguir contestando. Evaluación, le doy clic aquí, le coloco 60 minutos y él tiene una hora para responder. Visualización de la pregunta, aquí le puedo decir que me le cambie el orden. Permitir que los alumnos muevan los puntos escribiendo las coordenadas, eso está bien. Esta parte es bien importante. Visualización de resultados. Aquí yo considero que uno debe colocar ocultar el puntaje. ¿Por qué? Porque con que el primero lo haga y de una vez el sistema le diga cuáles fueron las buenas y en dónde se equivocó, ellos automáticamente van a entregar la respuesta. Pero aquí simplemente ellos no van a saber qué les salió bien y qué les salió mal. Alumno nunca puede revisar su prueba después del envío. Eso se debe a esto. Entonces, permitir que los alumnos vean los comentarios mientras revisa, los resultados se usan para actualizar el plan de estudios, señor, para que de una vez me vayan colocando la pantalla en la plataforma. Aquí esto no lo voy a marcar porque si lo marco, ustedes lo podrían importar y no es la idea de plantear su propia evaluación. Aquí yo podría venir y buscar qué le voy a agregar en el espacio para que le aparezca a ellos. Este se incluye parcialmente, ¿por qué? Porque aquí están los temas seleccionados en la evaluación. Miren, la sección fue la que tomamos. Pero si yo quiero adicionarle más contenido, pues simplemente con un clic le voy anexando información que ellos pueden mirar durante la prueba. Guardar y asignar. ¿Está seguro? Sí. Perfecto. Y aquí tenemos la prueba de evaluación que va a estar abierta desde el 2 hasta el 10 de abril.
Y quiero ver cómo va a ser esa prueba para los estudiantes. Yo le puedo decir aquí, vista previa. Me va a cargar la evaluación. Va a salir. Para esto, simplemente podría ir respondiendo. Vamos mirando las pruebas y definimos pues qué nivel de complejidad le queremos dar. ¿Qué nivel de complejidad le queremos dar a los muchachos en este tipo de pruebas? Entonces, hemos visto cómo crear una prueba en MyMATLAB en español.